El show del Cardenales es presentado por Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Lidotel Barquisimeto. Instituto del Deporte del Estado Lara. Fundación Lara Bella y Segura. A Cielo Abierto, restaurante en bar. Valemedic, soluciones que dan vida. Dental Seguros. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y arrancamos un segundo capítulo. Feliz día y feliz noche a todos quienes definitivamente se conectan a través de esta plataforma de Cardenales Network, el show del Cardenales. Un programa que hoy, bueno, va a estar muy bueno. Bueno, más que un programa, esto es una conversación relax que siempre tenemos Rafael y yo. Y hoy de pronto nos provocó invitar a nuestra casa a nada más y nada menos que un gran amigo, Nelson Prada, que él sí que conoce a nuestro equipo, el Nido de los Pájaros Rojos, el Cardenales de Lara. Bienvenido, querido Nelson. Gracias, Rafa, gracias, carito. Gracias, Rafael. Mira, de verdad, un placer estar aquí con ustedes, compartir, como tú dices, hablar acerca del equipo, que es nuestra pasión, que es algo de verdad muy importante para mí, lo ha sido toda la vida. Y bueno, siempre con esa espera de todos los años, pues poder estar aquí en octubre y tratar pues de llegar como todos los años a ese campeonato que siempre se anhela aquí en Barquisimeto. Esa tertulia, sí. Cuando llegué ya tenías una tertulia con Rafa. Sí, sí, tuvimos un rato conversando. Gracias, carito. Hola, ¿cómo estás? Nelson, gracias por estar acá con nosotros. Y nada, ¿cuántos años en el Cardenales de Lara ya, Nelson? Estuvimos hablando de eso un poquito tras cámara. Bueno, ya son 32. 32 como pelotero y técnico y 26 años en la parte ya técnica del equipo. Todos en el equipo grande. Cuando yo dejo de jugar en el 99, se abre la oportunidad como coach de bullpen y desde ese momento pues he estado en el equipo grande desde el año 99-2000 como técnico. ¿Te enamoró de esa parte técnica desde el momento que comenzaste o lo buscaste? ¿Buscaste la oportunidad? No, bueno, fíjate que fue algo más que buscado, fue algo que pasó y tuve que hacerlo para poder seguir en béisbol. Yo en el año 98-99, cuando jugamos la final en Caracas, el año que ganamos, que le parten, todo el mundo recuerda esa final porque ese fue el año que Alex Delgado tuvo la fractura en el tobillo. La noche anterior, el día antes del juego, estábamos en un hotel allá en Caracas y estábamos en un grupo hablando y bueno, estaban tirando hielo los muchachos. Yo siempre he sido un poquito un viejito prematuro y yo mismo le decía, oye, no tiren los hielos, eso es peligroso. Y bueno, paró la tiradera de hielo y cuando nos fuimos, hubo otro hielo que se lanzó por parte de Luis Silva, que es el pitcher que teníamos aquí en Cardenales, de Julio Mosquera. Okay. Y salió corriendo, yo salí corriendo por el pasillo y Luis Silva, que estaba en ese cuarto, ahí estaba Selwyn, ahí estaba César, ahí estaba Luis Silva. Wow. Ellos salieron, Luis Silva salió, tiró el hielo, yo volteé en el momento que tiraron el hielo y se le salió el anillo del dedo y me lo pegó en el ojo. Y bueno, ahí no puede ser. Sí, entonces yo tuve ruptura ruptura en la mácula, tuve desprendimiento de retina. No puede ser, Nelson. A Nelson y al Pato Luca le pasó. Wow, totalmente, y de eso vamos a estar hablando, pero vamos a compartir un poquito. ¿Estás tomando? ¿Qué estás tomando, Nelson? Malta. ¿Quieres otra maltica? ¿Quieres otra malta? Estoy bien ahorita. ¿Estás bien ahorita? Yo soy la anfitriona también, como mujer. Vamos a acompañar. ¿Quieres algo de tomar, Rafa? Yo voy a tomarme una cerveza. Una cervecita. Una cerveza por el favor, día de hoy. Si sí, me señor. Pueden ayudar con una cervecita. Y bueno, yo misma me voy a autoinvitar una maltica. Una maltica, por supuesto. Para brindar, porque estos cuentos van a estar muy buenos. Muy buenos, porque si comenzamos de esta manera. Bueno, imagínate, pues son anécdotas solo de 32 años. Imagínate. 32 años que desde el momento que él inicia, pues obviamente estás con Cardenales de Lara. Y para entrar en calor, por cierto, vamos a darte un detalle especial para hacerte sentir más cardenalero con este detalle de mi chaqueta. ¿Dónde me la tienen? Vamos a darle un detalle especial. Vamos a esperar la Camila. Chaqueta para que te coloque la chaqueta y nos sintamos okay. Más en familia. Perfecto. Ahí va entrando la... Ajá, Camila. Esto es un detalle que con mucho cariño queremos que te lleves y que, por supuesto, la puedas usar esta temporada en cualquier momento que tengas la oportunidad. Ay, gracias, Cami. Carito, permíteme las... Vamos a abrirla por aquí, la malta. Caballero, vale. Ahí está.
Muchísimas gracias, Camila. Si te gusta, si te queda. Carito, tu malta. Gracias. Y bueno, vamos a brindar, vamos a brindar. Bueno, primero se pone la chaqueta. Nelson, claro. Ahí está. Ok, este es un aquí. Le bajamos el cierre, si quieres, porque sea más fácil. Me encanta. Me encanta. No, ya él está práctico, ya sabe cómo es todo. No, es que... A ver, bello. Ahí está. Con muchísimo cariño. Gracias. Para que... Que la disfruten, Nelson. Presente esta temporada. Será el amuleto. Gracias, gracias. Así claro es. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a brindar, ahora sí. Ahora sí vamos a brindar. Salud. 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 Eso es lo bueno de estar aquí en casa. Es así. Ok. Primer incidente. El tema del ojo. Hace unos minutos atrás hablábamos que tú eres como los gatos. Tienes siete vidas. Siete vidas. ¿Cuánto te quedan? Ay, cuidado con esos cartuchos. Bueno, ahí quedaban ya seis, ¿no? Espero que me queden cinco. En nombre de Dios. Bueno, arrancaste justamente con... Luego que ocurrió eso, ¿afectó directamente tu trabajo en la temporada en ese momento? Sí, bueno, obviamente por eso que te digo que fue algo que empezar mi trabajo como técnico no fue algo buscado, sino que luego de este golpe en el ojo, pues yo fui al médico, tenía un desprendimiento de retina y una ruptura en la mácula. La mácula es básicamente por donde sale la visión, pero esa ruptura pues me dejó tener una vida normal. Porque la falla que yo tengo en mi ojo, en el ojo izquierdo, cuando yo cierro el ojo derecho, yo, por ejemplo, yo no me veo la mano aquí. Ok. ¿Verdad? Cuando abro, sí la veo. Ok. Entonces, la falla es de este lado. Entonces, este ojo cubre esta parte. Si la falla hubiese sido de este lado, fuera más difícil. Correcto. Para manejar. Ok. Pero mi visión periférica, panorámica, como la quieras llamar, está bien. Ok. Yo no tengo ningún problema. El problema mío es un de perception, que no tengo una buena percepción. A veces con las cosas, pero ya con el tiempo pues ya yo he hecho los ajustes. Entendido. Eso es como que tú cierras un ojo y tratas de agarrarlo, no va a ser fácil. ¿Entiendes? Hasta que baja como... No es la misma precisión, pues. Claro, por eso dos, la... Los dos ojos son para correcto, eso, correcto. Para tener precisión. Uh-huh. Entonces, yendo a los exámenes médicos que tú, la gente dice, tiene la visión 20-20. Ajá. Yo tengo 20-20 en el ojo derecho, pero tengo 20-100 en el ojo izquierdo. Wow. Entonces eso pues me afectó a mí. En el momento que me afecta, yo viajo a Estados Unidos, yo estaba todavía con contrato con Minnesota. Voy a Estados Unidos, tengo un training malo, no me sentía bien. Yo creo que ha sido una de las pocas veces que como pelotero no me quería poner el uniforme porque no me sentía bien. Claro. No agarraba la pelota bien, no me quedaba bien. Y era frustrante. Claro. Sí. Y te iba a preguntar eso, después de la lesión que tuviste en el ojo, ¿cómo te diste cuenta de que yo estoy afectado? No soy el mismo, no veo igual. ¿Cómo le digo yo a mis técnicos, a los superiores, que mira, tengo esta lesión, porque me imagino que en algún momento, mira, yo me quedo callado porque lo mío es esto. Claro, claro. Si yo digo esto, me van a excluir. Sí, yo creo que se te movió el micrófono ahí un poquito. ¿No? ¿Sí? Aquí está bien. A ver, un poquito así. Ahí. Ustedes me indican. Sí, está bien. Bueno, supiera que yo tuve que notificarlo. Yo pertenecía a una organización, yo me tenía que reportar en Bejuma a las prácticas de los Twins. Ok. Y obviamente yo cuando yo estoy haciendo mis cosas, practicando, que no me sentía bien, yo lo notifiqué porque de verdad que no agarraba bien, no bateaba bien. Entonces yo tenía que decirle a ellos porque yo no estaba haciendo las cosas bien. Correcto. Yo lo notifiqué, cuando llegué a Estados Unidos ellos me llevaron al médico. Ya yo tenía un reporte de un médico aquí en Venezuela y me había dicho que pues simplemente lo que tenía era algo irreversible porque fue una ruptura que tú no puedes hacer nada. Reemplazar con nada. Claro. Entonces, en el nervio óptico, por donde sale la visión, la ruptura fue cerca del nervio óptico. Ok. Wow. Si es más alejada, de repente no pasa nada en la visión. Porque es como que por aquí sale la vista y este es el ojo, claro, ¿verdad? Ok. Y se rompió aquí. Si se rompe aquí, aquí o aquí, no pasa nada. No pasa nada, correcto. Pero se rompió enfrente. Pero fue bueno y fue malo porque también se pudo haber roto en el centro perdiendo la visión completa. Entonces fue un poquito bordeando hacia este lado que me permite a mí, pues, yo seguir mi vida. Cuando llego a Estados Unidos, pues... Ellos vieron lo mismo que vieron los médicos aquí. Y ellos me dijeron, bueno, mira, esto es cuestión de tiempo. Si tú practicas, tu cuerpo es una máquina. Sí, y lo va, de pronto lo asimila. Sí, cuando tienes un impedimento en un lado, y haces que esto haga lo que no hace. Claro. Correcto. Pero bueno, yo en realidad, pues yo no era ningún súper perfecto. Yo pienso que el equipo no iba a esperar por mí. Okay. Y ellos me dijeron, mira, Nelson, nosotros, debido a lo que tú tienes, pues pensaban dejarte libre.
Wow. Pero queremos darte trabajo como técnico. Qué bien. Bueno, pero fueron empáticos. Claro, claro. Qué bien. Ellos me dijeron, mira, nosotros siempre te hemos visto a ti como una persona que puede ser técnico al gol. Tú en estos 5 años que tuviste con nosotros, pues has tratado de aprender el idioma, has sido un tipo colaborador. Y nosotros queremos que lo pienses, ¿verdad? Sabemos que tienes 24 años. Wow, jovencito. Y bueno, obviamente yo le iba a dejar pensarlo, llamé a mi papá, llamé a mi mamá. ¿Cómo trabajaste esa parte psicológica? Porque en el momento obviamente uno se siente derrotado, ¿no? Y sobre todo a mitad de camino de un sueño como pelotero. Sí, bueno, fíjate que ¿o no? Siempre yo he pensado que en la vida tú te tienes que dar cuenta hasta cuándo tú puedes hacer las cosas. Pero ya, a esa edad, a veces, sí, siempre pero es difícil. Muy sí, pero maduro en eso. Ya yo tenía ya dos conceptos de dos médicos distintos que me habían dicho que lo que yo tenía en 20 años no se iba a arreglar. Okay. Entonces, yo dije, bueno, yo lo que pensé fue en esto. Pensé, yo dije, bueno, yo tengo 24 años. Si yo acepto un trabajo como técnico, de repente dentro de 20 años, cuando tal vez me pudiese estar retirando como pelotero, a los 39, a los 38. Aún es cuando te queda vida como técnico. Entonces, ya voy a tener ya 20 años de experiencia. Correcto. Entonces, de repente, pues me va bien. ¿Me entiendes? Y de verdad que no quise seguir intentándolo cuando yo mismo no me sentía bien. Correcto. De la manera como yo estaba jugando. No fue fácil, me imagino esa decisión, y se necesita de mucha madurez para los 24 años tomar una decisión tan determinante, aún sabiendo que tenías un sueño como ser pelotero profesional y llegar mucho más lejos. Eso es correcto. Y bueno, y que tuviste la bendición de que el equipo obviamente fue empático y te hizo esa propuesta, porque otro equipo te dice, mira, te dejo libre y tú resuelves. Toma tu release, chao. De otra manera, también era como que te tocaba vivir eso, ¿no? Y ahí comenzó esta carrera de crecimiento vertiginoso, maravilloso, que te ha mantenido, obviamente, en la palestra ante otros técnicos también. Claro, no, yo empecé y ellos pues me dijeron, te vas a quedar aquí en Fort Myers, estábamos en Fort Myers, queremos que te quedes aquí aprendiendo por unos meses. En Venezuela siempre existió la Academia de los Twins de Minnesota en Bejuma y queremos que en julio, ¿verdad?, te vayas a Bejuma como coach de pitcheo, porque no había otro espacio. Otro vacante. Okay. Y yo era catcher y yo no sabía nada de pitcheo, pero entonces me dijeron, bueno, trata de ver un poquito aquí los pitchers, aprender con los pitching coaches aquí. Eso casualmente te iba a preguntar, cuando te ofrecen el empezar a trabajar en la parte técnica, ¿cómo lo estudias? Es decir, porque para eso es que estudiarlo, además de la experiencia que ya tenías en el béisbol, eso necesita un estudio, eso necesita una preparación. ¿Cómo dijiste tú, bueno, yo me voy a preparar como coach de bateo, me voy a preparar como coach de pitcheo? Sí, mira, uno normalmente, ellos te direccionan hacia lo que tú has hecho como tu universidad, fue lo que tú jugaste, lo que tú escuchaste de otro técnico, la manera como tú te dedicaste a aprender. El hecho de que tú hayas sido, por decirte un ejemplo, catcher no significa que tú no puedas saber de infield, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Los catchers como tal son el pelotero en el equipo que observa que todo. Todo está de frente. Uh-huh. Tú como catcher tienes que, obviamente, practicar el bateo, la defensa, ver los infiles, sabes de picheo porque estás mucho alrededor de los pitchers, de los coach. Entonces, si tú te pones a ver, muchos de los coaches pues, que han tenido mucho éxito han sido catchers. Eso no quiere decir que los infiles o que los off-fields o que los pitchers no tengan. Pero es que te da una visión obviamente mucho más amplia. Sí. Entonces, en el caso mío, pues yo como catcher, y yo siempre lo he dicho, el pelotero también que no jugó mucho, tal vez observó mucho. También, es verdad. ¿Sabes? Porque estás desde el banco mirando y estás aprendiendo muchas cosas. Obviamente. Los detalles que de pronto dentro del terreno no se ven. Y escuchando y hablando. Claro, el pelotero bueno también es buen coach. Han habido muy buenos coaches que son peloteros que fueron activos y que fueron buenos. Nelson, yo aquí, porque estoy un poco nerviosa, vamos a colocarte la balita en la chaqueta, muchacho. Sí. Para que se escuche mejor, porque siento que hay algún tipo de interferencia. Hay un ruidito. ¿Verdad? Relajado. Estamos en vivo. Relajado, así es. Gracias, Eddie. Genial. Ahí estamos. Ahora tiene dos opciones, ¿verdad? Ajá. Esto para que me hablen uno en español y otro lo hablen en inglés. ¿Para qué? Tú sabes. Está bien. Bueno, entonces sí es eso.
Yo pues no decidí qué quería hacer. La vida misma te llevó a eso. Sí. Pero tuviste la visión y la sabiduría de poder aceptar lo que te proponías. Sí, siempre pues me gustó como pelotero. Yo siempre creo que fui líder. Pues me gustaba tomar decisiones, me gustaba ese tipo de cosas. Uh-huh. Cuando los tweets me envían ahí como coach de pitcheo es porque no había más nada, era para empezar. Fue como periodo de prueba esos 3 meses. Apenas terminamos los 3 meses, ellos me dicen, mira, el año que viene te vamos a dar contrato. Vas a estar en la academia como coach, ¿verdad? Porque en ese momento el coordinador de la academia era Rodolfo el Popi Hernández. Popi. Él era el coordinador. Y bueno, yo estuve ayudando al Popi, ¿verdad? Ese año. Él fue a la liga con el equipo y cuando él va a la liga, cuando existía la liga de verdad, la Summer League. La Summer League aquí, ¿eh? El Popi se lleva al equipo, nosotros no jugábamos en Bejuma y en ese momento me quedo yo encargado de la academia porque el Popi no estaba. Okay. Wow. Entonces, bueno, yo por 1 mes y medio, 2 meses me quedé encargado, era mi primer año y yo estaba ya encargado de una academia. Wow, o sea, la vida misma incluso te ha dado a entender de que eres una persona de confianza para otros. Sí. Porque fíjate que, y a medida que vamos a ir conociendo más tu historia, vemos que, digamos que tu equipo donde te toca trabajar tienen tanta confianza que cubres esos espacios y vacíos temporales que de pronto otra persona no puede Exacto. cubrir. Y es ahí quizás donde radica lo que él comentó hace un rato, que él siempre fue un viejito prematuro. Sí. De pronto esa madurez lo ayudó a lo que tú estás diciendo, de que le brinden esa confianza o él transmite esa confianza. Transmite ese enfoque, ¿no? En todo lo que hacía. Sí, puede ser. Joven. Bueno, ya al año siguiente el Popi pues lo promueven a Estados Unidos. Y me dan a mí el trabajo de todo el año como coordinador aquí en Venezuela. Wow. Y me quedo yo, bueno, ya como coordinador con 25 años, coordinando la academia en Venezuela, manejando un presupuesto administrativamente con otras personas, cocina, clubado, estadio, dirigí el equipo, todas esas cosas. ¿Y paralelo a eso, Cardenales? En ese momento... Toma tu trago porque no en el año, querías tomar la salud. Bueno, vamos a darle otra anécdota. Malta caliente. No pega. Sí. Y aparte que ya no le queda nada. Se la tomo toda. Bueno, en el año 99-2000, que cuando pasa lo que pasa en Estados Unidos, yo me voy como coach de pitcheo, vengo a Barquisimeto, ¿verdad? Y yo había jugado el año anterior, es cuando más participación tuve. Cuando fue el año que pues que jugué un poquito más que anteriormente que no jugaba. Ajá. Okay. Entonces. Ese año pues yo tuve bastante participación, me fue bien. Gracias. De hecho, batí 300 en algunos turnos que me dieron. Y bueno, yo vengo con la idea pues de tener más oportunidad, pero ya yo venía de no jugar en Estados Unidos. Claro. Entonces, ya sabían tú esto. Claro, yo hablé con Carlos, hablé con el señor Humberto. Y bueno, ellos me dijeron, mira Nelson, vas a venir a practicar. A nosotros en realidad no nos importa que tú no tengas, que no seas pelotero, pero uno no sabe si tú vas a jugar más adelante claro. con otro equipo. Sí, una segunda. Ajá, una segunda oportunidad. Correcto. Nosotros nos gustó pues lo que vimos el año pasado. Si tú estás bien, te queremos evaluar y si estás bien, pues de repente juega. Yo también le había comentado eso a Minnesota. De hecho, yo en las prácticas allá en Bejuma, yo practicaba de vez en cuando para no perder. Para no llegar tan mal aquí. Exacto. Entonces, bueno, nada, cuando yo estoy aquí, pues era lo mismo, no bateaba bien, no agarraba bien, las cosas no estaban bien. Claro. Y bueno, ellos deciden, me dicen lo mismo, Nelson, nosotros no pensamos que no vas a jugar, aquí hay otras opciones, pero queremos que seas nuestro coa de bullpen. Ellos no teníamos coa de bullpen en ese momento. No existía la figura. No existía la figura y ellos me dan a mí el trabajo como coa de bullpen. Con Nick Leiva, el manager, que fue el año que ganamos, que fuimos a la Serie del Caribe de Culiacán. Entonces Cardenales abre ese rol, uh-huh. me lo da a mí, y ahí yo empiezo con Cardenales como coa de bullpen. Hoy en día estás, bueno, para esta temporada estás como coach de tercera. De tercera. Sí. Y has tenido la oportunidad justamente de tener esa experiencia en los diferentes, digamos que escenarios que forma parte, la parte técnica de un equipo. Uh-huh. ¿Cuál te gusta más de todo lo que has hecho? Es decir, has sido incluso manager, que después vamos a hablar justamente de tu trabajo fuera de Venezuela, pero de todo lo que has hecho a nivel técnico, de pronto, ¿dónde ¿cuál te gusta sientes más? Que tienes sí. más destreza? A mí me gusta, obviamente, todo lo que es responsabilidad, ¿verdad? A mí me gustan los trabajos donde yo
creo que tengo responsabilidad. Obviamente, cualquier coach que trabaje en béisbol, que sea apasionado por el juego, que le guste su trabajo como tal, yo digo que dirigir pues es lo que más me apasiona. Claro. Pues tener el control de todo. Claro. Uh-huh. Obviamente, pues, como te digo, siempre he sido una persona muy, muy, muy leal, siempre he sido una persona que conozco mi rol y siempre he sido una persona que he esperado oportunidades en todas las áreas en las que he trabajado. Nunca he pensado en el trabajo de nadie. Okay. Sino que lo que tienes, lo tratas de hacerlo lo mejor. Trato de hacerlo lo mejor. De hecho, yo tengo un lema que se lo pongo a todos mis peloteros en los calendarios todos los días. Y yo le digo, esta es tu Grandes Ligas. ¿Tú me entiendes por qué? Okay. Porque yo trato de hacer el trabajo como que si yo estuviera en Grandes Ligas. O sea, si yo voy a atender, por decirte algo, si yo voy a atender al pelotero que menos juega en el equipo, yo le doy al mismo trato que le doy a un demás. Correcto. Esa es la manera como yo lo hago. Si yo a veces en Estados Unidos he tenido algún tipo de problema con alguien y lo primero que lo llamo a la oficina y le digo, mira, tú hiciste esto. Si tú estuvieras en Grandes Ligas, tú lo hubieses hecho. No, entonces no me lo hagas a mí. Mm. ¿Tú me entiendes? Ahora, si tú me dices que en Grandes Ligas lo hubieses hecho, bueno, está bien. ¿Por qué yo digo Grandes Ligas? Porque el objetivo de todos nosotros, claro, es estar en Grandes Ligas. Sí. Y todo el mundo daría lo que sea por estar en Grandes Ligas. Sí, pero a veces es muy fácil llegar, pero mantenerse. Así como llegas, facilito también te Exacto. vas. Sí. Entonces, pero esa disciplina que tú estás sembrando en el equipo que te toque en este momento siempre lidiar o trabajar o... Claro. Es lo que realmente suma a ellos como peloteros. Sí. Ahora, para responder tu respuesta, uh-huh, pues si yo no estoy dirigiendo, a mí me gusta coger tercera, porque creo que... O sea, que este año... Este año va a estar en... Sí me gusta porque creo que estás muy en el juego, ¿sabes? Eres como ese décimo jugador, que es el que le dice al corredor que pare, que siga. Exacto. Pues puedes ganar por tu culpa, puedes perder por tu culpa. Sí. La responsabilidad es grande. Hay muchas y te iba a preguntar eso, Nelson. Siendo coach de tercera, ¿eres tú el responsable de por supuesto, de dar las señas al pelotero que está en el cajón, uh-huh, de bateo, pero eres tú quien diseña las señas? No. ¿O es el manager quien hace, claro, que dice, mira, cada vez que tú te agarres la gorra, el switch es este, hay switch, ¿cómo es? Sí. No. La seña viene del manager. Del manager, claro. Okay. En el caso de nosotros, ahí tenemos a Henry, a César, que está, ajá, con Henry. Uh-huh. Ellos me refieren la seña a mí y yo tengo mis señas, pues, que yo le doy a los bateadores. ¿No es la misma? No. Perfecto. No. Ellos me dan una señal a mí y yo doy otra. Y tú, ok, ajá, perfecto. Entonces, ¿ah, sí? Claro, para evitar, sí, claro, esto es para evitar que el equipo contrario logre descifrar cuál es. Claro. Mira, cuando se agarra la gorra dos veces, va a tocar la bola, por ejemplo. Sí. Y hay infinidad de señas. O sea, ¿cómo haces, por ejemplo? Bueno, tú te has mantenido con Cardenales, obviamente, pero hay muchas veces toca que te toca hoy con Cardenales, entre dos temporadas te toca con Magallanes, etcétera, etcétera. Tienes que ir creando señas por totalmente nuevas y distintas. Se cambian por año, ¿no? Cada año. Bueno, no necesariamente. En la temporada. Si el pelotero se va a otro equipo. Sí, exacto. Pero eso es lo que te digo. La variedad de señas es una variedad muy grande. Yo te puedo poner miles de ejemplos. Puede ser. Bueno, yo te puedo decir una seña. ¿No vas a decir la de esta temporada, loco? No. Moca, pues. Por decirte una seña que se me viene a la mente. Yo te puedo decir a ti. Después de que yo me toque la gorra, ajá, viene la seña. Por decirte un ejemplo. Okay. Entonces yo doy la seña. Uh-huh. Pero si no te tocaste la gorra. Ahí me toca. Okay. ¿Ves? Entonces, comenzaste con algo, pero si no te tocas la gorra. Todo eso es para que engañar. Eso es distracción. Entonces, pero si no me toco la gorra, ¿ves? Nunca hay seña. Entonces, cuando me toque la gorra, y puede ser, si me toca la gorra con la derecha o con la izquierda. Importante. Entonces también puede ser, hay señas que es. Te la quitas, te la pones. La primera, la última, el tercer toque. Correcto, correcto. Es difícil. Sí, sí, o sea, sí, digo difícil porque la concentración del pelotero, o sea, estás pensando en batear, pero también tiene que verte y después recordarte. No, eso significa. Sí. ¿No? Y cuando de repente, claro, si la seña viene después de la gorra, si nunca se tocó la gorra, de pronto eso quiere decir que el pelotero no tiene luz verde para Hay luz verde. A discreción del Hay luz verde, hay luz roja. Así, exacto, como los semáforos. Ajá, sí, sí. Por decirte algo. Por ponerte un ejemplo, Gorky llega primero y de repente Henry tiene luz verde con él.
yo de repente le digo la luz verde a la barbilla y me toco la barbilla de primero y ya él tiene luz verde. Luz verde significa que él puede correr. Él sale cuando quiera, cuando quiera. Pero llega un turno o un conteo en el que le ponen la luz roja, me la dan a mí, entonces la luz roja agarrarme dos veces la oreja. Entonces ya yo aquí lo paro, ya él no se va. Ya no tiene luz verde, correcto. Sí, entonces, por eso que te digo que el trabajo en tercera, tú tienes que mandar corredor, tienes que ver la seña, tienes mucha que mandar concentración. La seña. Exacto. Sí. ¿Y te ha sucedido que en algún partido, en el cuarto inning, el sexto inning, de pronto has tenido que cambiar la seña porque presumen que el equipo contrario las está robando, por decirlo de alguna manera? Sí, se puede hacer. ¿Ha sucedido? Ha sucedido, pero no pasa mucho. No pasa mucho. Imagínate reunir todo el domingo, ay, para rapidito, ya sí. No voy a decir la seña aquí, sino no lo hace aquí. No es fácil. No, a veces cuando tú sientes que un equipo pues, te está agarrando la seña, de repente lo haces al día siguiente. O cuando vuelvas a jugar contra ese equipo. Correcto. Porque de repente este equipo tú crees que te tiene la seña, pero no te la tiene el otro. Correcto. ¿Entiendes? Y bueno, esas son cosas que de repente cuando nosotros pensamos, como dice uno, hay una alerta roja que pensamos que no tiene la seña, de repente ese día ponemos la seña dos o tres veces a ver si hacen lo que ellos tienen que hacer y ahí te demuestran ellos que te la tienen. Se delatan, pues. Se delatan, ok, te la tenemos. Entonces nosotros venimos y ya cambiamos. Podemos cambiar, si no es la gorra, entonces ahora digo a los muchachos, mira, vamos el a tocar cinturón, pecho, por ejemplo, el pecho, ajá. Variamos cualquier cosita que sea fácil. Ahorita para ver si le identifico. Pero no es fácil, porque también tiene una rapidez para hacer las claro. señas. Hay veces que yo he visto que, por ejemplo, Nelson, que las hace, hay veces que las hace un poco más pausadas. O más lentas, yo también. Como hay veces que pa, rapidito. Sí. Y el pelotero tiene que estar activo, tiene que estar 100% metido en la partida. Lo pausado no es porque estoy poniendo una seña o no la estoy poniendo. Lo pausado es que a veces hay unos peloteros que yo sé que me dicen a mí, dámela más okay, suave. Okay. Ah, también, claro. Entonces, también uno tiene que estar conocer con ellos. Conocer al pelotero, claro. ¿No te pones guantes, algo así como para llamar más la atención? O sea, para que te puedan visualizar mejor. No hace falta. Porque las señas se ven, ¿me entiendes? A veces hay peloteros que no son muy inteligentes. Y tú tienes que tener señas como distintas. ¿Como quién? No, eres medio bruto ahí en el equipo. No, quizás es un tema de que no tienen esa destreza. Sí, entonces a veces con ellos tú tienes otras señas aparte, totalmente distintas. De repente con ese yo le digo, mira, después que la seña, si hago así es toque. O después que hago la seña, si hago así es bate de corrido. Por ponerte un ejemplo, ya yo se la estoy dando aquí. Y a veces tienes que jugar con eso para que obviamente cuando el maestro te dé la seña no falle, porque si él falla probablemente la culpa es mía. Es que lo difícil también de eso, o sea, cada lanzamiento es un juego nuevo, por decirlo de alguna manera. Es decir, un lanzamiento te puede cambiar una estrategia, te puede cambiar un conteo, te puede cambiar absolutamente todo. Claro. Y es ahí cuando de repente un pelotero le dice, por ejemplo, mira, vas a tocar la bola sacrificio para avanzar al corredor, pero de repente el pitcher ya tiene dos bolas sin strike, entonces de repente cambia, mira, va a buscar el home, porque cree que tú vas a tocar la bola para avanzar el corredor, entonces de repente ahí viene el factor sorpresa donde vas a hacer swing. Cuando es verdad. Cuando es verdad. Sí. Eso sucede, ¿no? Que hay esa... No, es que... Ese factor sorpresa. Esa es la seña. La seña cuando la cerveza se cae. No, hay momentos que tú pones la seña, hay señas para repetir la seña, ¿tú me entiendes? Ok. Yo te puedo poner una seña y después no te la vuelvo a dar. Y para borrar también otra seña. Y hay señas para borrar. Correcto. Entonces yo te puedo poner toque de bola, entonces después el siguiente quiero que toque la bola otra vez. No te pongo el toque, sino que te pongo la seña de repetir la seña. Y después no toca y tiene dos extra y te la quito y te pongo otra seña. Exacto. No, cada lanzamiento es manager o coach de banca quien hace el... Claro. Quien no, te da la... Que también esos peloteros nunca te dan luz verde, que te digan... No, yo no hago nada sin que me lo manden. Okay. ¿Me entiendes? Porque obviamente, como te lo dije, en un principio ese es mi trabajo. Yo tengo que ver para allá y ellos me tienen que decir a mí. Correcto. ¿Qué es lo que hago yo sin que me manden? Bueno, manda un corredor para home, para un corredor aquí. Correcto. Que son las decisiones. Son las jugadas de movimiento. Pues, ¿me bueno, tú acabas de decir hace unos minutos que a ti te gusta justamente trabajar en espacios donde tengas responsabilidad. Y esta, es por ende, dices que es la que más te gusta y siento que es una de las que tiene más responsabilidad. Sí, a mí en la parte, pues, si no dirijo, pues lo que. De verdad, más me gusta ese cuadro tercero por lo que te estoy diciendo. Estás en el juego. O sea, serving coach, a mí me gusta. Pero serving coach, estás allí, estás al lado. Más pasivo. Tomas decisiones y es bien. Es que él como coach de tercera, él puede ganar o perder partido. Claro, uno está más activo en el juego. ¿Tú me entiendes? Ahora, como coach de tercera, esta temporada 2024-2025, la experiencia desde otro punto de vista como manager, Europa, por ejemplo.
esa experiencia que me imagino que es una de las de esos logros que también te ha llevado a quererlos mantener en el tiempo y repetir, claro. Pues manejar un equipo. El hablar con un pelotero, no sé, de otras culturas, uh-huh. Es distinto el lenguaje que usas con un venezolano, ¿no? Sí, bueno, fíjate, con respecto a la selección de España, la selección de España es una selección que está creada básicamente de cubano, dominicano y venezolano. Ok. Hay algunos españoles. Obviamente. ¿Sí tienen talento los españoles? Algunos. Es puro fútbol, loco. Sí, son más fútbol que béisbol. Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, te digo, en el europeo el año pasado nosotros teníamos solamente 2 españoles de 28. Imagínate. Claro, los peloteros que están allí, que son venezolanos, cubanos y dominicanos, son españoles, pero porque se quedaron allá. Por nacionalidad, pero no, claro. Por tienen los papeles, pues. Claro, pero exacto. No fue que nacieron allá. Pero es como te digo, mira, el béisbol es universal. Con respecto a tu pregunta, ahorita que se me viene a la mente, en el año 2005 o 2006, cuando yo estuve manejando a Minnesota en la rookie, uh-huh. Nosotros tuvimos aproximadamente 12 o 13 nacionalidades en un equipo, ¿verdad? Nosotros ese año tuvimos un pitcher japonés. Tuvimos a Max Kepler, que es el que está en Grandes Ligas, que él es alemán. Tuvimos obviamente los tradicionales venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, americanos, canadienses, México. Tuvimos dos mexicanos. Ellos firmaban muchos peloteros australianos. Tuvimos australianos. Hubo una época que estuvo de moda el pelotero australiano. Sí, en Minnesota lo firmaba mucho. Entonces, fíjate, en un año, en un equipo, yo tenía 12, 13 culturas distintas. Por eso. Y tú tienes que obviamente saber cómo controlar todas esas cosas. Hasta incluso tonos, me imagino, a la hora de hablar. Claro, cómo hablarle a una persona. Obviamente, no le vas a hablar igual de repente a un latino como le vas a hablar de repente a un americano. No es que vayas a faltarle respeto a ninguno de los dos. Pero tú sabes cómo decirle algo de repente un tonito fuerte a un venezolano, ¿verdad? Porque uno es de aquí, uno sabe hasta dónde. Exacto, y de repente un americano tú le haces al tono y entonces llama al abogado, te mete en un problema. O sea, son cosas que tú tienes que saber cómo controlarla. Y para eso debes conocer a cada uno, claro, de tus clientes. Y como manager también, el dominar ese idioma, obviamente, también. El inglés es un idioma universal, pero hay quienes de pronto hablan mucho más rápido que otros, los australianos que hablan mucho más rápido, sí. Tú les entiendes, yo, Pablo, más lento. Sí. O sea, sí, para no quedar mal. Todas esas cosas, ¿verdad? Son importantes, pero yo, por eso es que el dirigir es simplemente saber controlar personas. Tú estás dirigiendo, estás como manager, eres un líder, estás controlando un personal. Y hasta psicólogo tienes que ser, y eres, me imagino. Psicólogo, porque fíjate, dirigir un bateo de corrido, un robo de base, alguien que tenga algún tipo de sabiduría en el béisbol, sabe cuándo hacerlo. Pero siempre lo hemos hablado y lo hablo mucho, lo converso mucho con César, pues, que es uno de mis grandes amigos y tenemos muchas conversaciones. Dirigir en el béisbol es eso, es simplemente saber controlar el clujado. Las para eso tienes que conocer a profundidad a cada pelotero, tienes incluso que hasta desde pelotero. Su vida personal. Claro, claro, una buena relación con ellos. Eso es algo que nos ayuda a nosotros aquí en Carenales. Y se lo dije, en estos días tuvimos una reunión y, entre nosotros, y uh-huh. Estaba Carlos Miguel, y hablamos mucho de que algo importante que ha hecho Carenales es mantener su cuerpo de staff. Eso es importante. Tú siempre ves los haters, pues, que siempre dicen, ¿hasta cuándo Prada? Bueno, sí, sí. Prada, ¿hasta cuándo? Hasta que Prada pueda seguir teniendo éxito donde lo está teniendo. Pero, ¿hasta cuándo Carito? Partiendo de ahí. Ajá. ¿Hasta cuándo Carito? Partiendo de 16 años, está vieja, pongan una carne fresca, ¿vale? Cuando sale Carito, ¡otra vez Carito! Sí. Mira, pero partiendo de eso, como tú hablas de los haters que siempre existen, ¿qué técnico del Cardenal de Lara hoy tiene la experiencia dentro del Cardenal de Lara que tiene hoy Nelson? Es decir, ¿cuántos tienen ya la cantidad de años paseando, sí, por distintos departamentos, por decirlo de alguna manera, y que tenga el conocimiento de todos? No, y más allá del conocimiento. Y del pelotero desde la llegada, desde que es un rookie. Sí. No, y más allá del conocimiento, yo veo que es también la experiencia externa, de afuera. Uh-huh. O sea, eso suma mucho para el equipo. Sí. El que esté fogueado, obviamente, uh-huh, te mantengas activo fuera. Sí. Vamos, permiso, yo voy a cambiar aquí. Muchas gracias, no, Camila. Te va a gustar cuando seas grande. Fíjate que, fíjate que yo ayer le comenté a Luis Jugueto
le dije, yo me acuerdo cuando tú llegaste como rookie, tío. Wow. Sí. Y ahora es técnico. ¿Tú eras técnico cuando él llegó rookie? Wow. Claro. ¿Y cuántos años tiene? Bueno, pues desde 32 años. Desde el 99. Claro, que fue lo que hablamos. ¿Y en el 99 Hugueto era rookie? No, Hugueto llegó después. No me acuerdo qué año fue que llegó Luis, en el 2001, 2002, por ahí. 2007, en el 2002. 2002, no, y 2002, y no fue novato del año. En el 2002. Y ya Hugueto es manager campeón, imagínate. Por eso, entonces, es lo que estábamos hablando, pues que yo vi cuando llegó Luis, lo vi jugar, lo vi como novato, lo vi como grandes ligas, lo vi como manager, ahora es coach de primera, y eso es lo que hemos hablado, pues, ¿me entiendes? La trayectoria, pero volviendo a lo que te estaba explicando, le dije yo a Carlos, yo pienso que no es fácil, mira, yo estuve hablándolo con Telis en estos días. Telis cuando pues llegaba de repente a Caribe, que un año había un grupo técnico, otro año había otro, otro año había otro. Era complicado. No hay una estabilidad, claro. Tú nunca llegas a compenetrarte con tus técnicos y a sentirte como te quieres sentir. Tú llegas aquí y cuando Ildemaro llega, cuando Querecuto llega, entonces ves tú. Son las mismas caras. Ve a Langay, me ve a mí. Exacto. Ojo, hasta cuando la organización lo decida. Claro. Pero yo creo que eso le da más comodidad al pelotero de sentirse muy a gusto y apenas llega ya estás en el equipo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Muchos de los otros equipos pues en la Liga Venezolana han tenido mucha inestabilidad con sus cuerpos técnicos. Pues no es mentira para nadie, ¿verdad? Que, total. Que tienen cuerpo técnico casi que todos los años distintos. Sí. Y bueno, a algunos le ha ido bien, a otros no. Sí, y eso complica mucho. Pero complica bastante. Sí. Eso. Yo te quería hacer una pregunta, Nelson. Porque durante la temporada en Venezuela eres técnico del Cardenales, este año eres coach de tercera base, pero en temporada muerta, no hay béisbol en Venezuela, ¿tú haces seguimiento de los peloteros del Cardenales de Lara? Es decir, ¿tienes alguna comunicación? De repente tú ves a un Ildemaro Vargas, un Junior Querecuto que jugó este año en México, de repente lo llama, mira, te estoy viendo, ¿cómo te sientes? No sé, ¿tienes aún ese seguimiento o espera que llegue el primer día de entrenamiento aquí para, no, para mira, prepararte? A nosotros, normalmente el Chato, ¿verdad? El Chato nos está mandando mensualmente los números de reportes. Entonces, yo veo los reportes. Sí te puedo decir que veo los reportes. Si de repente veo, por decirte algo, que Ildemaro tuvo un buen juego, le mando un mensajito y le digo, oye, te fue bien hoy. Tú sabes, ese tipo de cositas así, con, claro. Tal vez con alguno de los peloteros que tú más empatía tienes, no es que no tengas con los demás, claro. Pero siempre no. Tienes pues tú más comunicación. Exacto. Con unos con otros. Y eso le dice al pelotero, o sea, si yo fuera pelotero, y yo de repente hoy me fui de 4-3 y de repente me fui bien y de repente que me llegue el técnico del Cardenales, porque yo estoy en Estados Unidos, me llegue Nelson Prada y me manda un mensaje, monstruo, buen juego. Sí, eso. Epa. Eso uno lo hace. Epa, me está viendo. Claro. El hombre me está viendo. Sí. Por ejemplo, Sanoja, pues yo fui el que consiguió a Sanoja en Dominicana porque él es de los Marlins. Claro. Y yo el año pasado Sanoja jugó para mi equipo todo el año en Estados Unidos. Faltando un mes lo subieron a clase A fuerte y este año pues estuvo en Grandes Ligas. Pero por decirte algo, Sanoja habla, yo hablo mucho con él, estamos en la misma organización. Claro, él me agradece pues yo haberlo traído a Cardenales. ¿Lo dirigiste allá? Sí, yo lo dirigí el año pasado, okay. En clase A. Pero es eso, a veces este año pues cuando Narváez lleva a Grandes Ligas, uno le manda un mensaje, mira, claro. Te felicito, tú sabes. Si son ese tipo de cosas puntuales que uno las hace. Durante el año, incluso fuera de temporada, sí. Un mensajito, un WhatsApp. Sí, algo. Lo hay. Probablemente no te voy a decir que con todo. Claro, pero. Y probablemente yo tal vez hable con 5 o 6 y de repente Langan habla con otros 4 y de repente César habla con otros 2. Eso. Y de repente todos los muchachos, pues tal vez alguien se comunique y le dice algo en el transcurso del año. Fíjate, fuiste catcher durante tu tiempo en el Cardenal de Lara. Hoy día los catchers del Cardenal de Lara de pronto te piden algún, sin importar qué, o sea, que seas coach de tercera, que seas coach de bullpen, que seas coach de banca, te piden algún consejo, te dicen, mira, tú fuiste catcher, ¿qué hubieras hecho tú en este momento? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Por ejemplo, Narváez, Clementina, de pronto. Sí, fíjate, nosotros tenemos una estructura de trabajo en el equipo en la parte defensiva, ¿verdad? Obviamente el coach de bateo es Selwyn, junto con Sibira. El picheo Ricky con el Flaco, pero la parte defensiva, ¿verdad? Hay que trabajarla, ¿verdad? Entonces, normalmente César con Hugueto trabajan con los infiles. Claro, fueron infiles toda la vida. Claro, Langain con Sibira trabajan con los outfiles. Claro. Y yo soy el responsable de los catchers durante la temporada. Entonces,
Obviamente las preguntas las hay, pero no porque ellos vengan a buscarme a mí, es porque yo trabajo con ellos. Yo he estado a cargo de los catchers en los últimos 10 años de Cardenales. Ok, ok. Entonces todo lo que es el trabajo de defensa con los catchers. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Henry viene y dice, mira, Prada, yo veo que, no sé, que Narváez no está recibiendo bien. Entonces ya él me está dando el mensaje a mí y yo tengo que buscar la manera de que Narváez reciba mejor. Okay. De repente Henry le dice a César, mira, yo en el juego veo que Daniel está agarrando la pelota muy en el fondo. Entonces, bueno, César tiene que salir a mejorar a Daniel porque el manager tiene una visión de algo que no lo ve bien. Sí. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de corregir eso que el manager no ve bien. Su exigencia, él es el manager, y nosotros buscamos la manera de corregirlo. Okay. Le llevamos el mensaje a la persona, mira, Narváez, coño, Henry está viendo que no está recibiendo esto bien aquí. Henry tiene mucha experiencia como catcher, pues obviamente fue catcher. Sí, total. Trabaja con los catchers en Grandes Ligas. Entonces es como que también conmigo es un trabajo pues más intenso con los catchers porque tenemos un manager que sabe mucho de catchers. Claro, entonces, claro. ¿Me entiendes? No le vas a meter gato por liebre. Ajá, no le voy a meter gato por liebre, ¿me entiendes? Entonces, yo pues le pregunto a él, mira, también es pregunta de parte de uno, ¿cómo estás viendo los catchers? ¿Qué estás viendo? De repente, bueno, mira, nos estamos tirando bien para las bases, nos han robado algunas bases, con buenos tiempos para home. Bueno, todas esas conversaciones uno son cosas que pasan en la temporada. Y justamente esto te lleva a ser un coach siempre que estás activo y prevenido, ¿no?, ante lo que ocurra. Pero hay situaciones a veces externas que no sabemos qué va a ocurrir. Y son temas, por ejemplo, relacionados con la salud. Uh-huh. O temas relacionados con la salud de algún familiar interno que de una u otra forma también conecta con tu parte emocional y por ende te da como una baja, ¿no? Uh-huh. En un momento determinado. Has pasado por situaciones bastante difíciles en tu vida. Incluso de manera como que muy consecutiva, sí. O en un bloque como de 5 años, ocurrieron muchas cosas movidas para ti. El hecho de primero el fallecer tu madre, posteriormente pasar también por un tema de salud bastante particular. ¿Cómo superas primero esa pérdida y luego entrar en un proceso de salud donde todavía no te has recuperado emocionalmente, claro, pero te toca fortalecerte y ser tu propio coach, no sí, de otro, sino de ti? Exacto. Sí, mira, para serte sincero, yo creo que las cosas pasan por alguna razón. Y cuando las cosas pasan, pues pasan. O sea, ya pasó, fue un destino, fue como lo quiso Dios, ya eso estaba escrito. Yo hace tiempo empecé a aprender que el destino de nosotros está escrito. Que lo que está para ti, está para ti. Si vas a triunfar, vas a triunfar. Si vas a fallar, vas a fallar. Obviamente tenemos que tratar de nosotros. No podemos decir, como yo le digo a la gente a veces, Dios conduce este carro y me lleva con bien a mi destino y voy a 200. No, claro. Sí, total, total. Claro. Tengo que buscar la manera de yo ayudar a que las cosas pues puedan ir de la manera correcta. Uh-huh. No puedo pensar en que, bueno, vamos a quedar campeones, pero entonces no vamos a practicar, ¿me entiendes? O sea, sí, las sí, cosas sí, sí. Tú tienes que buscarle el sentido, el camino. Ser eso se llama... Ahorita te digo la palabra. Bueno. Sí, buscar que claro. Suceda. Pues, sí, pero con relación a lo, ajá, que me estás preguntando, pues he tratado de ser muy frío en las cosas, ¿sabes? Porque la vida misma te ha llevado a eso. Sí, sí, okay. Yo creo que... Frío, más no... No, que no falta me importa. Falta de empatía. No, falta de empatía, sino... Sí, okay. En pasar la página, okay, ¿sabes? Como que, obviamente, la muerte pues, de una mamá para cualquiera, claro, duele. Sí. Es muy dolorosa. Pero mi mamá siempre pues me decía, en su momento que estaba enferma, me decía, yo quiero que tú que me cremen, pues, que me cremen. Yo quiero que me cremen porque yo no te quiero atar a ti, a tener que ir a un cementerio, okay, a llorar, a ver, okay, la tumba, a llevarme flores, toda la vida, okay, eso. Y ella siempre me decía, bueno, mira... Ella llegó un momento que tenía un cáncer terminal, probablemente ella pues no decía que se iba a morir, pero ella sabía que no estaba bien. Y siempre me decía, mira, yo no quiero que tú falles a nada porque yo me morí, yo, okay, no quiero que tú dejes tus responsabilidades porque yo sé que tú eres un hombre responsable. Y eso no significa que no me ames. Y eso no significa que sí, ¿ves? Sí. Pero cuando yo me vaya, ya yo me fui, tu vida sigue. La vida continúa. ¿Me, correcto, entiendes? Tu vida sigue. Y yo, bueno, cuando mi mamá muere, nosotros estábamos jugando, íbamos a jugar en Caracas. Mi mamá estaba hospitalizada, ya estaba mal. Y yo entré en la policlínica un día antes de irnos a Caracas. Y pues yo simplemente, pues, hablé con ella. Ella en ese momento tuvo como que
devarió un poquito, dijo unas cosas que yo no le entendí, ¿sabes? Uh-huh. Ella no estaba muy bien, obviamente, había sufrido una trombosis dentro de lo que tenía. Y tantos medicamentos, sí, que es normal que ya... Quimioterapias, todo eso. Y bueno, nada, yo, mi tía estaba aquí en Barquisimeto, mis dos tías, sus dos hermanas, entonces yo estaba trabajando con Cardenales. En ese año fue difícil porque eran quimioterapias, sí, transfusiones de sangre, y a un seguro social a que te dieran las quimioterapias. Sí. Ella estaba asegurada, pero entonces te ponían las quimos en la policlínica, pero no te daban el tratamiento, había que buscarlo en un seguro social. Claro. A veces a mí me tocaba llegar a las 3 de la mañana de Maracaibo, irme por un seguro social, buscar la medicina. Sí, porque hay que hacer colas desde temprano. Hay que hacer colas desde temprano, bueno. Sí. No era fácil y yo solo. ¿Eres hijo único? Soy hijo único. Okay. De mi mamá, mi papá tuvo dos hijos más, okay, pero hijo único de mi mamá con mi papá. Bueno, era lidiar todo esto. Sí, sí. Y de verdad, pues, cuando, como te digo, nos fuimos a Caracas, cuando venimos de regreso, mi papá me llama y me dice, mira, que tu mamá no está muy bien. Como a las 12 de la noche, me acuerdo clarito que veníamos por Juma, casualidad. Y como a los 5 minutos me llamó y me dijo, no, mira, hijo, tu mamá ya... En plena carretera. Sí, ya, tu mamá, ya, te lo tengo que decir, me dijo, es más, cuando te llamé primero ya, pero yo dije, no, se lo tengo que decir para que él se prepare y llegue, sí, y no sea un impacto. Pues entonces, bueno, llegamos allá al Cardenalito, veníamos de viaje, no sé, 2-3 de la mañana. Obviamente... ese mismo, el día siguiente había juego igual aquí. Al día siguiente estábamos libres. Okay. Estábamos en Round Robin, fue el 5 de enero. Entonces, bueno, cuando llegamos yo, pues venía con Tomás, con César, uh-huh, estaba Robert, y yo le comenté a ellos, y ellos se bajaron conmigo y nos fuimos a la policlínica. Y bueno, estuvieron ahí acompañándome. Después ellos se fueron a su casa, yo pues me quedé con la cuestión del traslado para todo el proceso, para la parte funeral toda eso, la cuestión. Ellos luego llegaron y bueno. Mi mamá se cremó, luego la tuve un tiempo en la casa y luego la tiré en el mar como ella quería. Qué hermosa. Junto con su mamá, que también fue también cremada y tirada al mar. ¿Y a ti te gustaría también repetir? Bueno, en un momento, ¿lo has pensado? Yo soy más de, yo quiero donar mis órganos. Okay. Wow. Antes que me quemen. Wow. Porque yo creo que si hubiesen mucho más donantes, pues hubiese mucho menos también enfermedades, gente con enfermedades terminales que se mueren. Yo prefiero antes de que me quemen, que me abran, que me saquen lo que sirva y después que alguien lleve algo de ti, sí, que pueda sumarle un poco más de vida. Sí. Luego de este proceso pasas por un cáncer tú muy, muy especial. ¿No te dio temor de pronto repetir una historia tan patrones, reciente como la que patrones vivías con tu mamá? Bueno, supieras que fue todo muy rápido. Okay. Fue todo muy rápido porque cuando me lo descubro, el doctor me dice, bueno, mira, puede ser benigno, puede ser maligno, tenemos que hacer los estudios, pero te vamos a operar, lo vamos a sacar, y en ese momento, pues, veremos si era bueno o era malo. Y cuando lo sacaron, era maligno, pero me hicieron los exámenes y no había extensión. Okay. Ahora, tenía unos linfomas un poquito inflados, me mandaron 30 radioterapias. ¿30? 30. Okay. Diarias. Eran de lunes a viernes, me acuerdo que lo hice ahí en la Torre Alfa con la gente de Acelín, que fueron unas personas que me ayudaron bastante. Me hacía 5 diarias por 6 semanas. Ya como en la 20, pues me hacen un estudio y estaba todo bien. Gracias a Dios. Y me dijeron terminarlo. Y hoy en día, pues obviamente un hombre sano, tal cual nos comentabas que te haces tus chequeos en un momento cada anual, después cada 2 años, y hoy en día, tanto así que te dedicas incluso a cuidar de ti, de tu salud. Y nosotros vamos a darte un detalle muy especial, porque justamente hablando de salud, hay quienes nos dan soluciones que dan vidas y queremos darte un detalle justamente de la gran familia de Valemedic, que son todo lo que tiene que ver con insumos médicos, para que tengas en casa. Claro. Es simplemente por un por si acaso. Claro. Tú te sabes medir la tensión. O por lo menos a los peloteros te ha tocado, muchachos, se te bajó la tensión. Sí, yo he visto, no me la sé medir yo. O dale un agua con azúcar, por lo menos. Yo te voy a dar este paso de agua con azúcar. Aquí está. Mira, este es un obsequio para ti. Gracias. Revísalo con mucho cariño. Yo creo que estos son unos equipos médicos que todos debemos tener en casa. Es así. Ahí está, para que practique a tomar la tensión en casa. Un tensiómetro con... Eso es correcto. Ahí está, ajá. Y un nebulizador. Bueno, con estos cambios de clima. Claro. No, ponerlos aquí. Para que te lo lleves a casa. Ajá. Y los puedas disfrutar.
Ahí está ese detalle. Y una agendita para anotar. Ahí está. A ver. Para anotar la atención y lleves un control. Un control, porque de vez en cuando puede ocurrir. O anota la seña. El equipo. Estamos aquí, que nos falta este juego para pasar a la final. Ahí está, se toma la atención. Así tengo es. Así es. Bueno, un detalle de Valemeric, soluciones que dan vida, pero bueno, yo creo que eso. ¿No tenías un tensiómetro en casa? No tenía. Si quieres que no. Es bueno tenerlo, ¿eh? No, no, es bueno. Y de igual manera, nosotros para terminar con la parte médica, para poder cubrir toda la parte médica de Nelson Prada, igualmente de nuestros grandes amigos de Dental Seguros, aquí te entrego una tarjeta con la cual puedes asistir a nuestras instalaciones en la Avenida Madrid, acá en Barquisimeto, para que te hagan un chequeo bucal totalmente completo, totalmente gratis. Y formes parte de la familia de Dental Seguros. Gracias. Bueno, gracias. Y lo puedes compartir con tu esposa también. Eso claro, tu esposa, tus hijos. Salud para la familia. Exacto. ¿Otra Malta? No, esta está bien. No te vas a echar una P de Malta. No, vamos a responder aquí con una P de Malta. Es peligroso. Una P de Malta es difícil. Estamos bien. Complicada. Estamos bien. Bueno, eres también devoto de la Divina Pastora y eso te lleva también a cumplir una promesa que tú le hiciste en algún momento, de correrla, de hacer ese maratón todos los 14 de enero. Y los 14 de enero que no puedas estar en Barquisimeto, pues también lo haces en algún otro momento, cumples con ese mismo recorrido, ¿eso es cierto? Sí, yo obviamente tengo pues una promesa con ella y la promesa es hacer el maratón ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta, sí. Yo claro, porque deja el carro, llega el obelisco y llega el carro en el obelisco. Tiene que regresarse a buscar el carro. No, no, yo vivo en Los Leones, yo salgo de mi apartamento y hago el recorrido por la Avenida Lara, el recorrido bajando. ¿Hasta Catedral? Lo hago subiendo. No, hasta aquí, hasta el obelisco. Hasta el obelisco. Ah, ok. Que es donde sale el maratón. Correcto. Entonces, cuando llego ahí... ¿Y llegas hasta...? Santa Rosa. Llego hasta el obelisco, entonces ahí obviamente me paro un ratico. Claro. Me tomo un agua. Claro. O una malta. O una malta. Y regreso y vuelvo a terminar ahí en... En Los Leones. En Santa Rosa. En Santa Rosa, ¿verdad? Ya para recibir a la... Sí. A la y bueno, y Carolina pues tiene que hacerlo conmigo. Entonces ella la cabeza se molesta porque le tocó hacerlo también. Pero ella también le gusta, que le gusta el ejercicio, sí, entrena. Sí, sí. Entonces creo que también eso es algo que es importante, ¿no? Que la pareja... En algún momento siempre tienen que tener puntos en común, así como cada uno tiene algo distinto, pero tienen que tener puntos en común, sobre todo con un ritmo tan movido como es el tema del pelotero. Sí, sí. Y trabajar en el béisbol es un trabajo muy nómada, que lamentablemente a veces pierdes espacios, ¿no? Uh-huh. Y creo que esos momentos de encuentro comentabas que lo practican juntos, hacer ejercicio y lo disfrutan. Sí, nosotros tratamos de, mientras se puede, tratamos de entrenar juntos, a ella le gusta trotar. Lo bueno es que le gusta el béisbol, Carolina viene a todos los juegos. ¿Cardenalera? Ex Magallanera. Qué buen trabajo hiciste, Nelson, de verdad. Le quitamos el trabajo a los Magallanes. ¡Ay, ay, ay! No, y en Estados Unidos, con todo, y que allá no es como aquí los juegos, la emoción, ella va a todos los juegos este año. Bueno, ella vio al menos todos los juegos en casa. Cuando estuvimos de viaje, me acompañó a algunos viajes y siempre iba a los juegos, pero de verdad que ha sido un buen apoyo para mí. Es un complemento importante, ¿no? Y te lo decía antes de comenzar este programa. Yo decía, oye, Nelson se mantiene en el tiempo cada vez mejor. Más joven. Y justamente es porque entrena no solamente su parte física, sino también esa parte emocional suma mucho. Sí. Y lo hablaba también incluso recientemente con otra de las personas que entrevistamos. Se nota en el semblante cuando tienes paz, cuando estás tranquilo. Sí. Y eso sin duda pues forma parte también de suma para el equipo donde estás trabajando, en este caso para nuestros Cardenales. Sí, no, yo de verdad que, como te lo estaba explicando hace ratico, estar alrededor de los muchachos, sigues sintiéndote como un muchacho, exacto, ¿me entiendes? Porque tú tienes, por ejemplo, yo ahorita trabajé con un grupo de entre 21 y 23 años. Entonces tienes... Tus personas que están alrededor son gente joven, tu esposa es joven, yo antes era el COA más joven, ahora ya yo soy viejo, ¿me entiendes? Porque ese es el tiempo que ha pasado. Yo este año tenía los coaches que yo tenía en mi equipo en Estados Unidos, solamente uno era, menor que uno, de resto yo era mayor que todos. Okay. Entonces ya como te digo, antes cuando yo manejé a los 24 años, yo creo que yo veía si yo podía ser COA más joven en ligas menores, y ahorita pues ya obviamente no, ya y eso me imagino que te ha llevado a que tienes que renovar el playlist
para saber las canciones que te tienes que aprender, porque sí, estás alrededor, estás rodeado pues de todas estas personas jóvenes. Los playlists míos son... Para que no vayan a decir, este viejo verde, este viejo fastidioso. No, lo mío es Free Cover y Ronald Borja, Guaco. Ah, bueno. Eres muy, 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 muy música latina, salsero, sí, merengue. Me gusta mucho el estilo de Ronald, de Nelson Arrieta, me gusta mucho ese estilo de Guaco. Música caribeña mucha también, caribeña, ¿no? Sí, exacto. Sí, me gusta mucho ese estilo, me gusta la salsa, pero no la salsa esa que llaman Cadilla, me gusta más. Okay. La romántica. La salsa brava, Nikki, sino... Nikki Tavera, okay, me gusta Gilberto Santa Rosa, sí. Ese, ajá, tipo de Eric Franceschi, ¿sabes? Ese tipo de salsa que es una salsa más suave. Obviamente hablando, el reggaetón, todas esas cosas que están sonando. Hablando de salsa, ¿con qué te comes, con qué salsa te comen los pepitos? Tu experiencia con, por ejemplo, en el mundo de la comida rápida. Sí. Que, bueno, muchas veces fui a comer allá. Sí, total. ¿Sigues con...? No, ya están cerrados, lo cerré, okay, sí, lo vendí. Okay, okay. Pero a mí me gusta mucho la salsa de queso. A mí me gusta mucho el queso. ¿La cheddar? Sí, la cheddar. La cheddar me gusta bastante. Obviamente la salsa de ajo, pues, tiene su... Yo soy del team salsa de maíz. Yo también soy del team salsa de maíz. Okay. ¿Cómo hacías teniendo un negocio así? ¿Comías todos los días? ¿Verdad? ¿Cómo haces? Bueno, no, yo... Una tentación. Sí, todos los peloteros estaban allá. Oye, ahí en la Avenida Lara. Claro, claro. Sí. Y yo, si tuviera un negocio de eso, tuviera la barriga hoy así, pero maracucha. Sí, bueno, ¿en algún momento llegaste? Bueno, yo fui más gordo. Sí. Luego, pues, perdí peso. Y ahí en el negocio, pues, hay un momento en el que ya como que te cansas, ¿no? Es como, o sea, un ciclo, ¿no? Porque también es un tema, sí, de trabajo nocturno. Al principio comía mucho. Más bien ya... Picaba. Sí, trabajo nocturno, llegaba después de un juego y de repente, pero no era un pepito, de repente un día tú dices, bueno, un día te comías un pepito, un día te comías una parrilla, un día te comías un patacón. Sí. Uno variaba porque nosotros en ese negocio que tuvimos teníamos un menú extenso. Yo trataba de variar, pero ya llegaba el momento en que tú decías, no, mira, más bien voy a comerme un pan con jamón y queso y me le pones un pedacito de pollo porque estabas cansado de... Claro. De comer lo mismo. De comer lo mismo, sí. Mira por la salsa, no, quítame la salsa. Sí, sí, sí. Bueno, eso pasa. Estamos ya listos entonces para esta temporada. ¿Qué le gustaría, no sé, qué le dirías a todos los fanáticos si los tienes aquí enfrente para esta temporada? Mira, nosotros siempre venimos con la intención de ganar, ¿verdad? Que no le quede ninguna duda de que nosotros... cuando venimos todos los años, queremos ser campeones desde el día uno. El apoyo, pues, del fanático es algo muy importante para nosotros, uh-huh, pero un apoyo positivo. Así es. Obviamente hay momentos en la temporada que no van a ir bien, obviamente hay momentos que va a ir bien, claro. Y eso es lo que muchos tienen que entender, ¿ves? Muchas veces a los peloteros hay días que le va a ir mal, a los coches hay días, claro, que le van a ir mal, a Henry va a haber un día que no va a tomar la decisión correcta. Sí, y eso es el béisbol, ¿me entiendes? Y yo pienso que nosotros a veces, cuando muchos de esos fanáticos están esperando el momento malo para criticar, eso nos duele, porque queremos que el fanático esté con nosotros en la buena y en las malas. Pero cuando el río suena es porque piedras traen, ¿no? Agarran un poquito de ahí, oye, vamos a escuchar al fanático. No es tan, pero es verdad, no, hay un poquito de aquí que no, sí. No, uno siempre está abierto a escuchar. Okay. Obviamente el que te diga que se lo sabe todo en béisbol, pues está equivocado. Es mentira. Sí. Fíjate, y a mí, yo veo algo esta temporada distinto a las demás. En las últimas 3-4 temporadas, yo ya en esta época, uno presenté esa euforia del Cardenal de Lara a nivel de equipo. Mira, tenemos gran equipo, tenemos grandes jugadores, tenemos este, tenemos aquel, tenemos... Pero este año yo lo veo como calladito. Menos, ajá. Estamos calladitos, cuidado con nosotros, pero calladito, que calladito hacemos más. Yo no sé, yo lo presento así. ¿Es así esta temporada? Yo creo que tenemos un buen grupo. Es menos bulla, pues, por decirlo de alguna manera. Pienso que tenemos un buen grupo de gente que todavía no los conocen. Uh-huh. Tenemos a un Fernández, ¿verdad? Que, sí, que le ha ido muy bien. Tenemos a Robert, pues, que no ha jugado todavía en realidad a diario en la liga. Uh-huh. Tenemos a García, que es un chamo que jugó en AA. Tenemos a Daniel, que de verdad lo he visto muy bien en las prácticas. Creo que es lo mejor que he visto, ¿verdad? A Daniel. Ofensivamente. Okay. Entonces tenemos a Johnny, que Johnny, que llegó de los Tigres en el cambio, ¿verdad? Hernández. Uh-huh. Entonces hay de verdad un grupito de 6-7 muchachos que tuvieron buenos años en Estados Unidos, que están jugando buen béisbol, nos da velocidad, nos da muchas cosas que yo creo que
conociendo a nuestro maíz que le gusta correr. Obviamente esto, tenemos a Flores, tenemos a Palacio, tenemos a Borges. Sí, y el maíz, claro, todo totalmente, esto. Tenemos totalmente, el estamos grupo, hablando de las nuevas claro, de las, caras. Claro. De las nuevas caras. ¿Cuál es la fortaleza que ves tú este año en Cardenales? Yo pienso que vamos a estar ahí. Que vamos a poder correr las bases. Okay. Obviamente tenemos un manager que le gusta correr. Jugar Caribe. Tenemos a Luis en primera, que creo que va a ser una buena adición, porque Luis fue un corredor bueno, sí, en su carrera de pelotero. Uh-huh. Ha estado muy enfocado él con los corredores. Entonces, bueno, pienso que con la velocidad, con la juventud, la parte ofensiva se ha visto bastante bien en las prácticas, hemos bateado bastante. Okay. Bueno, Clementina viene a matar la liga en la Liga Mayor. Sí. ¿Cómo lo ves ahora? Lo vi bien, él tuvo un tremendo año en la Liga Mayor, fue a México y lo he estado viendo y se ve bastante bien. ¿Celebras la Navidad cómo? Bueno, nosotros normalmente estamos en la casa. Pero como eres Maracay, ¿qué se parece a un... No, yo soy guaro. Okay. Yo soy guaro. Yo hago, como te digo, aquí nos reunimos en la casa, comemos hallaca, comemos pan de jamón. ¿Le pones mayonesa a la hallaca? No. Yo sí. No. Adornamos en la casa, ponemos un nacimiento, ponemos luces y bueno. Antes que llegara Carolina, pues yo no hacía mucho porque estaba solo. Claro. Tengo a Francis, que es la señora que me trabaja desde hace 15 años, toda que ella vida, pues me ayuda mucho, pero ahorita, bueno, ellas se encargan de acomodar la casa y bueno, pero... Hasta el día de la Divina Pastora, que quitamos la Navidad. ¿En serio? ¿Hasta el 14? Ajá, hasta el 14. Yo la quito cuando termine la temporada, en febrero. Ah, ¡sí! Bueno. Nosotros la quitamos el día de la Divina Pastora. ¡Qué bien! ¿Y tú? ¿No? No, en mi casa. No. No, o sea, no hay una fecha estipulada. O sea, sí. De repente un fin de semana, vamos a poner la Navidad, vamos a ponerla. Claro. Y de repente vamos a quitarla. Bueno, me encantó, la verdad. Gracias por, primero, darnos tu tiempo. Sé que no eres de estos peloteros o de estos profesionales que dan tantas entrevistas, tampoco por ahí, pocas veces te vemos por ahí en entrevistas. Vamos, perfil. Sí, calladito, pero siempre. Por ahí. Y bueno, gracias por tu tiempo, Nelson, y ahí voy a estar pendiente. Este trabajo que va a tener este año va a la seña, de Carito. Carito. No, y me mandó un mensaje, fíjate que cuando agarré ya hacía este... Va a grabar todo, se sube ahí. Esa es, exactamente. Para aprender un poco más. Es así. Bueno. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que ha sido un placer conversar contigo y conocer tantas cosas de ti, del béisbol, de esa parte interna. Así del es. Cardenal y del béisbol que muchos no conocemos o muchos no conocen. Aquí van a poder documentarse un poco de lo que significa ser coach en las distintas áreas dentro del béisbol. No, gracias, verdad, a ustedes, a la oportunidad, a toda la producción. Y siempre, pues, atento y a las órdenes de ustedes para cualquier cosa que necesiten y pues lo anotaremos ahí para celebrar. Así es, quizás podemos hacer la fiesta de Navidad con todos los que entrevistemos, ¿verdad? Claro, con todos los que vengan a la casa. Claro, mira, las hallacas, se nos pone jamón, por lo pernil. Menos fácilmente, claro. Tenemos a nuestros amigos de Maltín Polar, que siempre gracias por estar con nosotros. Maltín Polar, todo lo que tiene que ver también con la gran familia de Flor de Arauca, Café Flor de Arauca, gran sabor, 5 estrellas, papá. Nuestros amigos de Pizza and Love, ¿te gusta la pizza? Sí. Pizza and Love. Ahorita vamos a comer pizza. Muy buena. Ahí te vamos a dar una para que te la lleves a casa, se la lleves a tu esposo. Okay. Y después la queman mañana haciendo ejercicios. Exacto. Gracias, por supuesto, a Dental Medic y a Vale Medic, soluciones que dan vida, de la gran familia del grupo RR Equipos Médicos. Y por supuesto, nuestros grandes amigos de Dental Seguro. Dental Seguro, la mejor clínica odontológica de Barquisimeto, del estado Lara, Venezuela y el mundo entero. ¿Lo vas a visitar? Claro que sí. Y después que lo visite, me mandas un mensaje. Mira, excelente. Si te atienden mal, me avisas. No, mentira, eso no va a suceder. Dental Seguro. Así es, señores. Nos vemos ya en el próximo capítulo, como siempre, destacando lo mejor de nuestro béisbol y, por supuesto, de nuestro nido. Resaltando que tenemos y llevamos todos un cardenal en el pecho. En una próxima edición del show del Cardenales. ¿Ahora que estamos por dónde? Estamos a través de la plataforma de Cardenales Network, Cardenales Dice, de Baseball Play, por donde usted lo quiera conseguir, en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Por ahí vamos a estar pendientes de todos ustedes y vamos a estar cerquita de ustedes. Nos vamos brindando. Gracias, eso, Nelson. Es. Salud. Gracias. Gracias. Salud. ¿Qué tal? Bueno, gracias. El show del Cardenales fue presentado por Simple TV, así de simple. Maltín Polar, lo que nos gusta. Café Flor de Arauca, gran sabor. Nidotel Barquisimeto. Instituto del Deporte del Estado Lara. Fundación Lara Bella y Segura.
A Cielo Abierto, restaurante en Bar. Vale Medic, soluciones que dan vida. Dental Seguros. Compra tus entradas a través de nuestra página web o de nuestro WhatsApp y disfruta de la pasión del Cardenales.